Academic Union is a very important network of universities and businesses, and is unique in the world because it's the only organization that goes from Vietnam to Mexico, from Cyprus to Colombia, and is headquartered in Oxford. So this is a very special network that puts together academics and entrepreneurs. And it's very important to look at the future and think that the future should be an involvement between the universities and the corporations to create a new kind of university. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I have been commanded by the Socrates Committee to warmly welcome you to the Socrates Award Ceremony from the International Cultural City of Oxford. Today's event has been the pinnacle of international success for over 20 years that bring the best businessmen, academics and scientists in one place. All of you possess outstanding talents that will be duly recognized and shared with the international community. I wish you a fantastic and enjoyable event today. God preserve Her Britannic Majesty Elizabeth II. God save the Queen. Our next award category is the Name in Science Award. This award is presented to the most respected individuals in the fields of science, technology, and innovations. The Name in Science Award is presented to Dr. Doris Sarastri Rodriguez, who is the General Manager of Hospital Infantil Los Angeles from Colombia. El Hospital Infantil Los Ángeles es una institución sin ánimo de lucro, con 70 años de vida institucional, con un legado de responsabilidad social desde sus inicios que ha permanecido a través del tiempo. Desde hace 18 años, la doctora Doris Sarasti Rodríguez es la gerente general de esta bella institución, que abraza, protege y cuida la infancia en el sur de Colombia, quien ha enfocado sus esfuerzos en una gestión con sentido humanitario, mejorando la calidad de vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a su liderazgo de ejemplo, el Hospital Infantil Los Ángeles es una institución líder de la pediatría en Colombia, de alta complejidad, innovadora, reconocida y referenciada nacional e internacionalmente. Acreditada en salud, galardón nacional Hospital Seguro, certificada como empresa familiarmente responsable por la Fundación Más Familia de España, con la única unidad de atención integral de cáncer infantil del país, y que integra el top 10 como uno de los mejores hospitales pediátricos de Latinoamérica, de acuerdo al ranking 2021 de la revista chilena América Economía. Muchos caminos ha transitado la reconocida médica cirujana para estar hoy en la cima del éxito profesional, quien ha dirigido los principales centros hospitalarios de mayor complejidad en Nariño, consolidando su modernización y el mejoramiento de la prestación de servicios de salud. Se ha destacado su entrega generosa, proactiva y permanente en favor de la infancia, junto a un maravilloso talento humano que ha comprendido que la verdadera misión institucional es la vivencia de principios y valores, a través de la prestación de un servicio con calidad, seguridad, integralidad y humanización. Para la destacada médica viene una etapa muy importante en la que espera convertir a la organización en un hospital universitario, en el cual se formarán los mejores pediatras del país para continuar prestando un servicio a los niños con altísimos estándares de calidad, con la dignidad que ellos merecen. Su filosofía de vida es sencilla, pero hace eco en cada corazón.
Si no vivimos para servir, no servimos para vivir, como lo expresó la Madre Teresa de Calcuta. El servicio y el amor a los demás han marcado la vida de la doctora Doris Sarasti y la marcarán hasta el final, porque en relación con su liderazgo en el Hospital Infantil Los Ángeles, siempre ha pensado que lo único pequeño en la institución es la estatura de los niños, porque los sueños son demasiado grandes y se han hecho realidad. La doctora Doris Sarasti agradece a la Unión Académica de Oxford el otorgarle el título El Nombre en la Ciencia, que la honorable comunidad académica internacional ha decidido entregarle. Lo recibe con especial gratitud y reconocimiento.